Televisión por parte del señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Damos comienzo con la lectura del acta correspondiente. Doctora Yolanda Naranjo Jaramillo, jura usted por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones como miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Si así lo hiciere Dios y la patria lo premie, sino que él y ella os lo demande. Acto seguido. Del doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia de la República. También firma el señor presidente de la República. Jura usted por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones como miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Si así lo hiciere Dios y la patria lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Procede de igual forma a la firma del acta por parte del doctor Edgar Plaza Herrera. Enseguida el doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia. Y finalmente firma el doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República. Señoras y señores, damos así por concluida la presente ceremonia. Cárdenas Gómez, jura usted por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones como magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado. Si así lo hiciere Dios y la patria lo premie, sino que él y ella os lo demande. Proceden a continuación. El doctor Humberto Cárdenas Gómez firma como posesionado. El doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia. Y por último firma el señor presidente de la República. De esta forma, señoras y señores, damos por